Muy buenas, majos, bienvenidos al canal de Bilbotín. Venga, dos cosillas que os interesan, creo que las dos. Bueno, una es, voy a tirar una serie, bueno, voy a entrenar bíceps, pero lo que os traigo en el vídeo va a ser la serie Bilbo que meto con el curl, con la barra Z, ¿vale? Muy explosiva y lo que hago es bajar rápido, pero no dejar que la barra golpee las piernas, sino el último frenazo hacerlo muscularmente, sin llegar a encajar los codos. Bueno, antes de hacer la serie, os vengo a recordar, ya sabéis que últimamente ando, dale que te pego con el masajeador ese, con la pistola, con el Satisfyer de gimnasio. Y bueno, que os traigo uno para sortear entre todos vosotros, ¿vale? Así que lo tengo que hacer a través de Instagram, porque es por medio de Procis, por lo que lo vamos a hacer, que han querido colaborar, como no, con el canal. Y bueno, traemos esta pistola para todos vosotros, así que os vais a Instagram, dejar aquí abajo el enlace y participáis. Os deseo mucha suerte a todos. Bueno, ¿qué más? ¿Habéis visto qué careto me sale en la portada esta del sorteo? Se ve que lo está usando mucho. Bueno, vamos con la serie, ¿vale? Bueno, quiero que os fijéis en la serie en sí. Y cómo la hago y que intentéis olvidar el careto, ¿vale? No sé si podré pixelarlo, pero bueno. El otro día hice con las de 10 a cada lado, me salieron 30. Hoy le he metido 1,250 kg más a cada lado, ¿vale? Venga. Quiero que os fijéis que no llego a estirar de todo el brazo, ¿vale? Cuando vienen las lesiones, las roturas, suele ser cuando estiras demasiado, queda totalmente extendido el músculo, queda relajado en ese punto y vuelves a tirar fuerte hacia arriba, ¿vale? Así que yo siempre no hacer un cuarto de repetición, pero sí dejarlo ahí, ¿vale? Y que ahí frene muscularmente. Bueno, objetivo de la serie. Dejar los brazos reventados para el resto del entrenamiento. Bueno, utilizaré esta portada, ¿no? Esta foto para la portada y lo que voy a hacer es, pues con algún programa, agrandar los brazos. Así que los brazos que habéis visto en la portada son de mentira. Los que tengo son estos. Venga, termino el entrenamiento muy facilito hoy porque estoy metiendo frecuencia 2 en bíceps. Hago esto, no todos los días, otros días hago algún otro ejercicio. Haré una o dos series más, que van a ser de 8 o 10 repeticiones con el mismo peso. Y me voy a mi mesita de pulsos, que ya eso no lo voy a enseñar, ya os lo enseñaré cuando tenga unos cuantos ejercicios ya pues muy currados y que vea que me funcionan. Y nada, y estaré ahí tirando un poquito con las poleas en diferentes ángulos para ir entrenando un poquito más esos los brazos y los antebrazos. Venga, chavales, un saludo y nada, que si no os veo por aquí antes de Navidades, que paséis muy felices fiestas. Venga, una